Hello, hello, my friends. Si quieres saber cómo emular los stems de Traktor DJ en Virtual DJ 8, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok, ya estamos por aquí de regreso, youtubers. Pues primero que todo, enviar un saludo muy especial a todos los seguidores del canal, a todas las personas que se han suscrito últimamente, que están constantemente dándole like, comentando. Para todos ellos, de verdad, un saludo y un abrazo inmenso de mi parte. Gracias por su apoyo. ¿Qué es un stem? Un stem es un tipo de archivo que creó Traktor en su versión 2. También funciona con la versión 3 de Traktor. ¿Y en qué consiste este archivo? Este archivo lo que permite es, en un archivo, comprimir los diferentes elementos que tiene una canción. Entonces, la voz, el bajo, el snare, la caja, el hip hop, bueno, cualquier elemento que componga X o Y canción. Esta herramienta es, digamos que, muy direccionada a los DJ productores o a los productores, porque muchas veces no son DJ, los cuales tienen los elementos originales de las canciones y pueden crear los stems, los pueden vender y ya un DJ los compra, o un DJ también los puede crear y utilizarlos en su sesión. ¿Para qué? Para darle un ambiente muy diferente a una canción. Digamos que es, en cierta forma, crear una versión remix en vivo frente al público, ¿sí? Con el stem, entonces lo que nos permitía era tener los diferentes elementos independientes, sin la mezcla. Ya sabemos que cuando se mezcla es muy difícil, ejemplo, radicar totalmente la voz, o radicar totalmente el bajo, o radicar totalmente la caja, o radicar. Con los stem, usted podía quitar y poner donde quisiera cada uno de los elementos. Entonces habría, digamos que, una creatividad y un espacio al DJ muy diferente, y un área de trabajo un poco más estructurada. El video, pues, no voy a explicar nada sobre Traktor, es todo lo contrario. Quiero que eso que se hace en Traktor, intentarlo hacer en Virtual DJ, y ya les voy a decir cómo. Entonces, espero que les haya quedado muy clara que es un stem. Son archivos exclusivos de Serato que tienen cada uno de sus elementos separados, o cada uno de sus componentes, cada uno de sus instrumentos en un canal separado. Así como lo están viendo actualmente en Adobe Audition, hay tres elementos. Esto es una base de merengue que, digamos que, para este ejercicio he creado. ¿Listo? No soy DJ productor, no me apasiona, no se me mueren las ganas de ser un DJ productor, de crear mi propia canción de electrónica. No, lo mío va como más para el arte del DJ. Pero sí tengo algunos conocimientos, y es necesario que todo el mundo tenga algunos conocimientos como para tener de pronto la creación de mashup, remix. Entonces, con ese poquito conocimiento he creado esto. ¿Listo? Si ustedes ven aquí, aquí tengo una pista que he denominado bajo 2, golpe 1 y tambora 1. Vamos a ver cómo suena. Ok, aquí en esta parte tengo otros elementos que he creado, pues, con otras variaciones, para que ustedes sepan más o menos cómo es este cuento. Vamos a probar con...
Ok, entonces si ustedes ven, cada cosita es un elemento muy diferente. Si ejemplo, yo ya no quiero este elemento, pues imagínense cómo suena. Ok, son los elementos de una base y digamos que los he separado en diferentes instrumentos. Estas tamboras podría haber sido un poquito más con otros instrumentos, pero dejé de hacerlo así como sencillito para el video tutorial. Estos archivos ya los tengo grabados en WAV, si ustedes se fijan acá, en WAV. Y están grabados o creados o diseñados a una velocidad de 130 BPMs. Ok, entonces los tenemos por acá. Vamos a eliminar estos, que son unos archivos temporales que crea The Audition. ¿Listo? Después de que tenemos estos elementos creados, ¿con qué se pueden crear? Estarán preguntándose. Los pueden crear con el Adobe Audition, lo pueden crear con el Ableton Live, lo pueden crear con el Fruity Loops, lo pueden crear con el Cubase, con cualquier programa de edición o creación de audio. ¿Ok? Nos vamos acá. En Virtual DJ. Entonces, nos vamos a la parte de Sampler. Y en Sampler vamos a crear un nuevo sampler, un nuevo banco. A este banco este lo tenemos aquí totalmente vacío. ¿Listo? Esto lo tenemos en una ruta que está en la carpeta documentos, Virtual DJ Sampler, base merengue. Ahora, nos vamos acá, sample, base merengue, listo, vamos a darle un espacio a cada una de estas cosas, vamos a arrancar por el golpe. Luego vamos a darle al bajo, ustedes lo pueden ordenar como ustedes deseen, como mejor se sienta. Vamos a darle tambora 1 y tambora 2.
Ok. Entonces, ahora nos vamos aquí a la parte de edición. En edición vamos a crear los grupos para que entre ellos no se choquen y para que evitar, digamos, que el error humano. ¿Listo? Ya van a ver cuál va a ser de pronto el error humano que podemos llegar a tener. Y con esto, pues, vamos a evitar que eso suceda. Vamos a empezar a editar. Nos vamos a editor de sample. Aquí, pues, me aparece 132, pero yo sé que los diseñé con 130. Entonces, colocamos VPN 130. Vamos a colocarle una imagen. Esto es golpe. Y golpe. Esta caja. Y aquí vamos a colocarle en grupo golpe. Vamos a asignar un color. El color va a ser amarillo. Y aquí vamos a colocarle el modo repetir y el sin bloqueado para que siempre esté sincronizado. Luego de esto le damos un guardar. Ya tenemos el golpe 1, vamos a hacer lo mismo con el golpe 2 y el golpe 3. Estas imágenes son imágenes PNG que he descargado de internet, por si tenían esa pregunta, esa duda. Y pues lo estoy haciendo como para que sea un poquito más bonito. Este va a ser, vamos a trabajar primero con los bajos. Entonces a los bajos le vamos a dar otra imagen que es la de este bombo. 130. Y aquí el grupo se va a llamar bajo. Vamos a darle un color. Digamos que este naranja. Y le vamos a decir que se repita y que se bloquee. Guardar. Lo mismo con los otros dos bajos. Si ustedes se fijan, aquí ya simplemente es seleccionar el grupo, bajo, repetir, guardar. Listo. Ahora las tamboras. La imagen. Vamos a colocarle conga o tambora. Bueno. Listo.
Entonces, cuando ya nos venimos aquí, ya vemos nuestro stem al estilo Virtual DJ. ¿Y cómo funciona esto? Siempre que demos clic en uno de los grupos, este es el grupo amarillo que es el del golpe, solamente me va a funcionar uno. Si yo le doy al golpe 2, automáticamente el 1 se apaga. Como la tambora es de otro grupo, puede interaccionar al mismo tiempo. Y lo mismo el bajo. Entonces, digamos que esta es una forma un poco más profesional de crear y de tener nuestras bases. Podemos hacer una base en merengue, una base de salsa, bases de reggaetón, bases de electrónica, bases de cumbia, bases de vallenato, bases de lo que ustedes quieran. Deben tener claro conocimientos básicos de cómo crear una base o una pista en alguno de los diferentes programas de edición y creación de música, como lo es nuevamente Fruity Loops, Ableton Live, Adobe Audition, Audacity, Cubase, bueno, tanto software que hay, con el que mejor se sientan, con el que de pronto tengan ya algún conocimiento, pueden hacer este tipo de elementos para después acoplarlos y tenerlos ahí para crear una pista. ¿Para qué me va a ayudar esto? Ejemplo, si tenemos, vamos a ver si tengo por acá, música. Ejemplo, si tenemos acapelas. Vamos a ver una de estas acapelas a ver qué trae. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man. Ok, esta acapela está a 132. Como colocamos de que se sincronizara automáticamente, no necesitamos sincronizar aquí la velocidad. Necesitamos que la velocidad o el BPM que le dimos en el editor estuviera exacto. Por eso cambié a 130, porque sé que en el editor lo grabé a 130 precisos. Entonces, ¿cómo sonaría esto? Ejemplo con bajo. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just move right on the double. Man, give you trouble, just. Ok, entonces, si ustedes se fijan, la misma acapela, pero puede cambiar un poquito, cambia el ambiente cambiando la pista.
También se puede utilizar en la mezcla de música, ¿cierto? Entonces mantenemos una base, la vamos cambiando, así como las canciones van cambiando en ciertas formas, dentro de la misma canción va cambiando un poquito la base, nosotros también podemos hacer lo mismo con esto. De pronto ahí, para que nos suene como que siempre hay una pista ahí muy fuerte detrás, muy monótona. Entonces, de esta forma le podemos dar un poquito de variante a esa base que nosotros tengamos. Los usos lo pueden hacer en lo que ustedes deseen, o sea, ya ahí es parte de su creatividad, en lo que ustedes lo quieran utilizar. El video de hoy era precisamente enseñarles cómo hacer este tipo de stems, pero para Virtual DJ, para empezar a abrir un poquito más de fronteras en nuestros shows. Podemos tener varios bancos, los bancos que ustedes deseen. ¿Listo? Entonces no se limiten, en un mismo banco pueden tener, si quieren, las acapelas, si quieren pueden tener más golpes, más cajas, hip hop, lo que ustedes deseen, lo pueden tener. Lo importante de hoy era saber de pronto cómo editar acá, colocarle una imagen y la parte de los grupos. Para que de pronto por error humano, si oprimimos dos veces dos hip hop, no vaya a sonar, pues primero, digamos que saturado. Segundo, que no se le haya el sentido a tener dos hip hop con diferente ritmo sonando al mismo tiempo, pues no creo que es lo mismo. Ya ustedes probarán y harán sus propios ensayos. Entonces, eso es todo. No olviden, si han llegado hasta aquí, de darle un fuerte like a este video, de compartir, de comentar si tienen alguna duda, alguna inquietud, si tienen de pronto alguna idea de qué más se puede hacer con esto, por favor, dejarlo en la caja de los comentarios. ¿Qué más podemos hacer? Ayudarnos los unos a los otros. Y si es la primera vez que ves este video y te sientes un poco perdido, recuerda que en mi canal ya hay cientos de videos sobre estos temas. Esto es un conocimiento acumulativo y si no has visto algún video en especial, pues te vas a sentir un poco perdido aquí en esta parte. Te invito a que te suscribas, a que actives la campanita, para que de esa forma te lleguen las notificaciones de cada vez que sacamos video en este canal. No olvides escuchar mucha música, practicar y sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.